Augusto Monterroso fue uno de esos casos sui generis en la literatura, en que el autor y su obra compaginan de manera perfecta. Una obra breve y grande para un hombre grande y breve, un hombre de extraordinaria modestia y sabiduría infinita. Maestro de la precisión y de la brevedad, de lo profundo y accesible. Tito, como se le llamaba afectuosamente al escritor guatemalteco, deja, con su muerte, un legado que rebasa las fronteras de lo meramente literario. Se le reconocen, además, su gran generosidad como persona, amigo y maestro, su fino sentido del humor, su don de buen conversador y su compromiso con la libertad y las causas sociales. Augusto era un gran hombre y un gran amigo. Fue y sigue siendo un ser excepcional, un amigo de extraordinaria finura, una persona enteradísima de todo lo que sucedía y un hombre con una lealtad inquebrantable a la causa guatemalteca. Él abandonó Guatemala por el golpe de estado de Castillo Armas y nunca se reconcilió con los sucesivos regímenes autoritarios y dictatoriales. Siempre fue crítico, implacable, de lo que significaba el aplastamiento de los derechos humanos, incluidos los de los indígenas en Guatemala. Monterroso renueva la tradición de la fábula. Es el Samaniego y es el Iriarte que no pudieron ser y que están ahí, presentes, activados y exaltados por una malevolencia de primer orden y una capacidad de sátira extraordinaria. Su principal enseñanza fue su forma de entender y vivir la amistad de una forma entrañable y tan suya, mezclada de humor y finura, y al mismo tiempo de una inteligencia aguda. La ausencia de una persona así no se puede explicar. Estamos todos de luto, no solo las letras, sino los amigos. Con él se va una gran persona y un gran escritor. Su legado literario es haber escrito algunas de las páginas más hermosas de su tiempo. Lo que hizo de la prosa es un ejemplo para aquellos que comienzan a escribir y es una forma de saber que se puede vivir alegremente, que se puede ver el mundo, ya no con la tristeza tradicional con que los escritores la han visto, sino con la sonrisa en los labios. En su obra está la ironía, la brevedad, la inteligencia absoluta. Es nuestro príncipe de Asturias, aunque es para Guatemala. También fue para México. Fue un maestro extraordinario. Tito tuvo una actitud totalmente de izquierda y de apoyo a América Latina, a las mejores causas de América Latina. Su obra no es muy abundante. Por eso sus libros son una gran enseñanza. El mejor homenaje para él es leerlo, enseñarlo, conocerlo. Creo que la única manera de honrar a un escritor es leerlo y divulgar su obra.
en el aspecto estrictamente literario. La literatura de Monterroso, al igual que la de Juan José Arreola, su secreto, sobre todo, era no solo relatar la historia, sino dejar debajo de ella otra u otras historias más. Si uno lee las brevedades de Monterroso y Arreola, encuentra que hay temas, subtemas y microtemas, a pesar de que el texto no ocupe siquiera una página. Siendo un magnífico cuentista, creo que donde más lucía Monterroso era en el ensayo corto a la manera de los ingleses. Tito nunca quiso parecerse a sí mismo. Cada uno de sus libros era diferente. Su enorme lección es la sabiduría de manejar mesura y elegancia. Amén de una posición política sobresaliente, fue un hombre que nunca traicionó sus ideales literarios ni sus raíces guatemaltecas. Tito luchó contra todo. Perdió una patria y la recuperó con honores y grandes premios. Es muy loable ese logro de un hombre patriota e independentista que luchó tanto por la libertad de su país que se exilia y regresa para ser honrado. Su aporte a la lengua es la evaluación perfecta y el peso exacto de las palabras, de las que abusamos tanto la mayoría de las personas. Él supo decir todo en muy pocas palabras, en poco tiempo y espacio. Nunca distraía, alimentaba. Esa es su gran lección. Descanse en paz, Tito Monterroso.